¿Qué tal, amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo una vez más aquí desde el frente de mi casa. Hoy vamos a tener una jornada muy especial porque vamos a tener la primera oportunidad de manejar el nuevo Kia K5, el modelo que reemplaza al Optima. Y a diferencia de lo que hubiéramos hecho en circunstancias normales, cuando podíamos viajar, quizá habríamos estado en Los Ángeles, tal vez en San Diego, en San Francisco, cualquier otra ciudad aquí en Estados Unidos para la prueba de esta nueva gama de modelos. Sin embargo, debido a las restricciones de viaje, no lo podemos hacer por la pandemia del COVID. Así que Kia ha decidido traer el evento directamente aquí a mi casa. Así que en unos momentos más van a llegar dos de las versiones del Kia K5 2021. Vamos a tener la oportunidad de salir a manejar un poco por aquí en los alrededores. Y para completar la jornada, como hubiéramos hecho en una de las presentaciones en estos viajes, Kia nos va a traer una cena aquí a la casa para disfrutar junto a los autos. Y también vamos a tener una entrevista remota con el gerente de producto de estos nuevos modelos, quien nos va a dar todos los detalles de esta nueva familia de sedanes de Kia, el K5 2021. Así que esperemos que llegue aquí en unos momentos. Bueno, y aquí van llegando ya los dos Kia K5. Uno es el modelo EX, este azul, y el otro el gris. El color oficial es Wolf Gray, es el K5 GT Line, el modelo más deportivo. Alguna de las diferencias es que este tiene ruedas de 18 pulgadas con un estilo de pintura diferente. Este diseño fue inspirado en el deportivo Kia Stinger y marca lo que será en el futuro la filosofía de diseño para otros modelos de Kia. Y bueno, ya empezamos a ver aquí algunos de los detalles del diseño. La verdad que Kia ha hecho un excelente trabajo en los últimos años para mejorar no solamente su nivel de calidad, sino el diseño, la tecnología, para competir en este segmento con modelos tradicionales como el Toyota Camry y el Honda Accord. Así que el sedán no está necesariamente muerto como muchos piensan, y esta es una de las muestras en la cual Kia confía plenamente en sus sedanes. Bueno, aquí están entonces los dos modelos. Este, el gris, es el de el GT Line, la versión más deportiva. Vamos a ver algunas de las diferencias. Además de las ruedas con estilo diferente, es este alerón sobre el maletero. Por ejemplo, tiene este detalle de la salida de las tomas de aire. Es un poco distinta. Esta tiene este inserto de plástico para darle un look un poco más deportivo. En los dos casos, el techo es panorámico. Ahora lo vamos a ver por dentro. Y el frente cambia un poco la parrilla, pero no es una gran diferencia. De hecho, aquí también el detalle, el diseño de las ruedas. Este viene pintado en negro más y aquel en gris. Esa es la única diferencia. Y donde sí se ven más diferencias es en la parte interior. Vamos a ver un poco. Ya, por supuesto, aquí vemos la tapicería en rojo con la insignia GT. Y este es el motor de 4 cilindros, 1.6 litros, genera 180 caballos de fuerza y tiene una transmisión automática de 8 cambios. Más adelante también estará disponible una versión de 2.5 litros con 290 caballos de fuerza.
Bueno, y estamos aquí en la porción de manejo de esta doble prueba con el K5. Miren, por coincidencia, vamos a ver si podemos ver. Aquí vemos un par de modelos antiguos de Kia. Ese es un Rio. Y ahí adelante va una Soul. Con lo cual, por mera coincidencia aquí, vemos en la vida real que la popularidad de Kia está creciendo. Y eso es simplemente el resultado de los excelentes productos que está sacando recientemente al mercado. Este que estamos manejando ahora aquí es el EX. Los dos, el EX y el GT Line, tienen el mismo motor de 1.6 litros turbo de 4 cilindros con 180 caballos de fuerza, y más adelante va a salir la versión que va a tener 290 caballos de fuerza. Así que un sedán, sobre todo el modelo GT, con muy buenas capacidades de manejo deportivas. Y este, un muy cómodo, la verdad, muy silenciosa la cabina, como pueden escuchar. Ahora vamos a subir un poco aquí a carretera. No vamos a ir muy rápido, pero la velocidad 65-70 millas por hora. Y vamos a manejar el excelente manejo. Estos modelos, los dos tienen tracción delantera. En el otoño este año va a salir la versión con tracción en las cuatro ruedas también. Y como dijimos, el motor más grande de 290 caballos de fuerza. Kia sigue avanzando y este modelo también está en la lista de candidatos al premio al auto del año, por supuesto. Kia en los últimos años ha tenido mucho éxito. El año pasado ganó con la Telluride por primera vez en la historia. Un vehículo de Kia gana el prestigioso premio, del cual yo formo parte del jurado, como ustedes saben. Y la verdad es que el trabajo que ha hecho Kia en los últimos años es espectacular. Realmente han logrado un equipo de trabajo, de ingenieros, de diseñadores, de ejecutivos, de planeadores, de productos, de estrategas, que realmente tiene lo mejor del mundo. Cada uno de los sectores, y se refleja en los productos. Como dijimos antes, el diseño interior es realmente espectacular. Esto, el material, es madera sintética o madera artificial, no sé cuál sería el nombre más apropiado, pero en realidad luce como madera, y estoy seguro de que al no ser natural va a tener una duración mucho más larga que la madera sin ser tratada. Muy bien terminada. La pantalla es realmente espectacular también, y muy bien integrada aquí al panel de instrumentos. Todos los materiales, todo lo que uno toca, muy bien terminado. Y bueno, vamos a entrar aquí a carretera a hacer una pequeña prueba. Este motor de 180 caballos de fuerza, ahí a 60 millas por hora, realmente muy silenciosa la cabina, la dirección muy sólida. Ahí está la alerta del punto ciego una vez que detectó el tabán del lado izquierdo. Tiene aquí todos los controles para el cruise control inteligente, modos en el sistema de audio. Y bueno, una evidencia más de que el sedán no está necesariamente muerto, a pesar de la popularidad de los crossovers, de los SUVs. Con modelos como este Kia K5, seguramente van a tener siguiendo mucho éxito. Así que por ahora vamos a regresar a la base de operaciones de este doble evento Kia, que es mi casa. Y estos autos se los llevan ya, van a llevarlo a otro colega para que haga exactamente las mismas pruebas y tenga su propio evento en casa durante esta época de la pandemia.